Hola, hola. Hoy vamos a hablar de una fruta que a muchas eh, personas nos encanta, la manzana. La manzana es una fruta muy deliciosa, no importa la variedad. Pueden ser verdes, rojas, amarillas, pero tienen un montón de propiedades beneficiosas para nuestro organismo. Y esto es gracias a lo que contiene ácido fenólico y flavonoides, que contribuyen a reparar el daño celular del organismo. Pero sin embargo, hoy vamos a hablar de la manzana verde. A la manzana verde también se le conoce como la manzana verde de la Smith, la manzana verde doncella. Eh, la manzana verde tiene menor número de calorías y mayor número de vitaminas y minerales. La manzana verde se puede consumir cruda en ensaladas, pero también el zumo. Es ideal para calmar la sed y también es muy nutritiva. Pero sobre todo es la reina de la repostería. Con ella se pueden elaborar bizcochos, tartas y mermeladas. La manzana verde tiene una fibra más sana. Esto es gracias a que contiene una pectina. Y esta pectina es un tipo de fibra soluble que no se absorbe en el intestino. Retiene el agua. Y se convierte en un gel que actúa como una emulsión y absorbe los desechos del intestino y facilita la eliminación de toxinas con las heces. Además, también contiene ácidos orgánicos únicos. Estos ácidos producen, las, al metabolizarse, un efecto alcalinizante, que es un antiácido en sangre y los tejidos. Y estos van a prevenir la aparición de enfermedades como el cáncer. Además, va a remover la flora intestinal, evitando así la fermentación y actúan como un denitricto natural. Como les dije, que contenía taninos y flavonoides. La manzana, eh, después del membrillo, es una de las frutas que contienen mayor eh, contenido de taninos. Y estos taninos son astringentes y antiinflamatorios. En cuanto a los flavonoides eh, presentes en muchas frutas y hortalizas, eh, impiden la oxidación del colesterol malo, LDL, que evita que se deposite en las paredes de las arterias y así van a evitar el colesterol. Contiene vitaminas y minerales. Entre sus vitaminas destaca la vitamina C. Entonces podemos decir que la manzana puede cubrir el 30% de las necesidades diarias. También es rica en boro, en mineral, que intervienen en numerosas funciones del organismo. Una de ellas es de facilitar la asimilación del calcio y magnesio, por lo que contribuye a prevenir la osteoporosis. La manzana es una de las frutas más ricas en boro y bajas en colesterol y el azúcar en sangre. También contiene grandes cantidades de potasio, mineral que ayuda a controlar la presión arterial y puede reducir el riesgo de un ataque cardíaco. Contiene también quercetina, es un poderoso antioxidante que también se encuentra en la manzana y está demostrado que ayuda a proteger las neuronas del cerebro. También podemos tener dientes sanos, y esto es gracias a su capacidad para estimular la producción de saliva y disminuir las bacterias que se acumulan en la boca. La manzana verde tiene importantes beneficios en la salud dental y enfermedades como las caries o infecciones de las encías, ya que ayudará a reducir la concentración bacteriana. Para controlar el colesterol se recomienda comer de 3 a 4 manzanas diarias. Para, las, para los diabéticos, la manzana es ideal por dos razones. Una, por parte que contiene azúcar y esta tiene en forma de fructuosa, que no se precisa de insulina para entrar en las células. Y en segundo lugar, esta es gracias a la pectina, que ayuda a regular la liberación de azúcar, lo cual permite su paso a la sangre sea más lento y progresivo. Espero que esta información sea de gran importancia y compartas. Y no te olvides de suscribirte a mi canal.